¿Qué pasa chavales, chavala? Venga, ir pasando por ahí. Muy buenas noches. Ir pasando por ahí, poneros cómodos. Y ya mismo empezamos. No, hoy no se escucha música. Hoy silencio. Y en cuanto acabe el minutito, pongo una cosa y empezamos la fucking charleta. ¿Vale? Así que iros poniendo relajaos. Ir mirando cómo baja el contador, que ya mismo empezamos. correcto dogs está todo controlado gracias mi niño gracias por algo te dice mi moderador gracias mi niño ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, chavalas? Muy buenas noches a todos y a todas. Y bienvenidos un fucking día más al canal de Mellow B, tío. El mejor canal de todo Twitch, aunque todo Twitch todavía no lo puto sepa, tío. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Hoy no vengo solo, hoy es día de charleta. Ya sabes cómo funcionan las charletas. Nosotros nos ponemos aquí a rajar como dos abuelas, tío, de cosas, ¿vale? A tope. Y hacia el final, si tenéis dudas, si tenéis alguna movida, las tiráis por ahí, contestamos, tal. Como siempre, no tengo nada que explicar porque es como puto siempre. Y hoy vengo con alguien, con, con alguien que ya es conocido por aquí por el canal, que es Mamen Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿qué pasa, mi niño? ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Bien, bien, muy bien, bro. Qué muy guay, bien. tío, tenerte por aquí una vez más, tío. Una vez fucking más. Vamos a poner que me ha faltado una cosita del título. Pero ya está hecho. Bueno. Ya veis el título del vídeo. Muchas gracias por venir, Marte. De verdad, muchas gracias. Bienvenidos a todos y a todas. De nuevo y una vez más por aquí. Bueno, ya habéis visto de qué va un poquito el, el título de hoy, ¿no? Yo con Marte siempre hago, bueno, siempre. Ya hemos hecho este el volumen 2 de esta sección que espero que vuelva más a lo largo de este año. Que nos organicemos un poquito más, sobre todo yo, porque soy un puto desastre. Pero... Eh, la sección que hacemos es Siempre Fresh, ¿vale? Y hoy venimos a hablar un poquito de la NBA, del hip hop, de algunos de los personajes que hay dentro de este. De este mundo, ¿no? Del, del deporte de la élite de Estados Unidos, ¿no? Y, y qué tiene que ver con el hip hop todo eso. Y siempre, pues, para, este, para esta sección, siempre voy a traer a Mamén.

Hostia, hermano, ¿tú te puedes creer que llevo esta semana sin que tú me dijeras puto nada, reviéndome docus, mirando movidas de básquet, mirando movidas de que lo estuvimos incluso hablando, buscando camisetas y tal, de Iverson, de Jordan, de Kobe y todas estas movidas, digo, y luego hablando mucho más, o sea, dos, tres días después, tío, digo, vamos a hablar de eso, hermano, si eso... Eso da para bien de materia prima aquí para hablar de cositas, tío. Esto da bien de materia prima. El básquet tiene muchísimo que ver con el hip hop. Y hoy, haciendo un poco de data, y, y, y tú, que también me has dicho que has estado leyendo también cositas por ahí, yo he descubierto cositas que no tenía ni puta idea, hermano. O sea, muy de la heavy. Relación, ¿no? de, de muchos de la rappers relación, de la época. ¿no? Pero muchos rappers y desde hace mucho más tiempo de lo que parece. Claro. Desde hace mucho más tiempo de lo que parece. Pero cuéntame un poquito, tío, ¿por qué estás tan, tan hypeado con esta movida? Sobre todo el personaje de, de Iverson, que sé que es un. Es un personaje, hermano. Entonces yo entiendo que la gente tenga curiosidad por este señor, pero tú ya la tenías, pero tú en este caso, tío, eh, llevas otra vez como remamando esa movida otra vez o, remora, o rememorándola un poco, tío. ¿Qué, qué, ¿Por qué otra vez esa movida? Cuéntame, tío. Pues un poco porque todo empezó, porque me saltó, bueno, me, me acordé que tenía unos DVDs de los mixtapes de Anguan y todo ese rollo. Y me los estuve machacando con, con la Play. Saqué la Play 2 que la tenía por ahí, toda llena de polvo, y digo, hostia, voy a ver estos DVDs. Y ya me calenté, me calenté el hocico, empecé a ver el rollo y digo, va, ah, tío, qué guapa esta época, joder, cómo molaba la ropa de And One. Buah, el rollo, ¿no? Que los mm. pibes se ponían sus UK jays, no sé qué. Bueno, tal. Digo, hostia, qué guapo. Que hacían como un tour y luego iba siempre el, el, el maestro de ceremonias, tal. Entonces. Todo me llevó a un evento, a un campeonato que se hacía en el Rucker Park de Nueva York, ¿sabes? Uh -huh. Y que de hecho, creo que Bobito García hizo un documental sobre Rucker Park, que se llama eh, Rucker Park 53 o una No me acuerdo ahora exactamente cómo es. Me acuerdo que me lo compré por Vimeo, porque lo podías comprar para tenerlo en Vimeo. Y cuenta toda la historia desde, desde los 70, de Julius Irwin y toda la peña que iba a jugar ahí y tal. Qué guay. Y. Ese, ese docu pues, me lo tienes que pasar, ¿eh? Ese docu, sí, o, o ya lo buscaré yo, y ya me tendrás que decir bien el, el título, porque. Sí. Está muy, muy guapo, ¿eh? La movida que hay un docu que habla de. Pues. Porque, claro, el Rucker Park abarca... Todas las épocas del básquet, pero hay, hay un momento en el que estaba muy, muy guapo, que son finales de los 90, principios de los 2000. Ya tú sabes, pantalones extra gigantes, gorras planas, Big Pan, Terror Squad y todo ese rollo. Y, y claro, llegó, se, se hacían como las ligas de street básquetbol y hubo una que fue muy famosa y que, que pasaba por jugar en el Rucker Park. Que era como el, 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 el final de temporada y tal, ¿no? Y rappers como Jay Z o como Fat Joe tenían su propio equipo. Y a, al nivel de que para jugar en un, en un team de Street Basket, a lo mejor Jay-Z te venía en su equipo con Kobe Bryant. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, así ya, suavemente, para jugar loco, en el Rucker, ¿sabes? Qué loco eso. Claro. Y, y cada vez que, que se jugaba este partido, que era la final, se vallaba todo el barrio. Las colas eran de cinco o seis calles de peña para entrar al evento. La peña en los bloques. Era muy loco, bro. Y las pintas que salen, la peña rapeando, todos con... Bueno, llega Jay-Z, imagínate, ¿sabes? Con la Beyoncé por allí. O sea, todo un, un, loc un locurón de la hostia. Un locurón, tío. increíble. Y bueno, me volví todo loco y dije, guau, tío, qué pintas más guapas. Es que al final la NBA, por tomo ollón, igual que el hip hop despertó a los de la NBA, la NBA... También influyó mucho en la, en la manera de vestir, ¿no? De, de, de la cultura del hip hop. Y de ahí pasé a Allen Iverson porque fue la persona clave. O sea, fue, fue como, como alguien que tuvo un antes y un después. ¿Sabes? Como hablar uh -huh. de Rakim en la música, pues Allen Iverson fue... Para él se creó el dress code. O sea, el dress code no existía en la NBA. Correcto. Y lo crearon Correcto. por él. Correcto. Lo crearon por él porque el tío dijo, mira, nene... Yo vengo con una fusca en los pantalones y soy súper gangsta. Y voy con Durrax, y si no te gusta, pues hasta luego. Y entonces pusieron lo de las multas y tal, que eran como mil dólares por partido. Y el pavo cogió y dijo, me quedan cuatro temporadas, cóbrame todas las temporadas que me quedan. Venga, toma por culo. Que voy a venir como me salgan pelotas. Eso por resumirlo un poco. Sí, La historia sí, sí. Es, muy sí guapa. es que es increíble. Hay un documental que os lo tenéis que ver si os mola todo esto que vamos a hablar hoy. Eh, hay un canal en Discord que se llama Siempre Fresh, que lo vais a tener ahí, y cada vez que traiga aquí a Martín, bueno, a Marte, eh, todo, todo lo que traigamos os, os intentaremos dejar el máximo de documentación ahí para que luego también podáis curiosear vosotros y vosotras por ahí, ¿sabes? O sea, que si hablamos de un docu, coño, pues mira, el docu este está aquí, o se llama así y búscalo, ¿sabes? Pero... Es, es este docu y es este el tráiler y lo que sea. Os pasaré luego una revista sí. de links en ese canal, que tanto él como yo hemos recopilado, así que tranquis, que toda luego, esa luego... info la tendréis. Yo tengo cuatro o cinco links que preparé, que luego te los envío. Va, perfecto. Y, y uno de ellos es este, el, el documental. O sea, justamente el documental este del Rucker Park que se llama Se llama eh, The Blackout Jay-Z eh, Fat Joe. Okay. Y es de verdad que es. O sea, se te, si te molan los, los 2000 y si te mola el rap, aunque no te mole mucho el básquet, se te mueve a ver de gallina. Solo ver las pintas, la peña que sale, las voces en off, no sé qué. Increíble, bro. O sea, es. A mí me cae la lagrimita. Hombre, a ver, yo, yo reconozco que no soy muy, muy fanático de, de ningún deporte, literal. O sea. A mí dame deporte tumbao, ¿sabes? <laughs> no, realmente me, me aburro bastante viendo deporte. Me, siempre lo he dicho más de una vez, prefiero echar un partidillo de fútbol contigo o de básquet contigo, aunque lo hagamos mal, que estar viendo a otros notas jugando. No tengo sí. ese, ese rollo de... Como de afición a un deporte, como mucha gente tiene, y que es ultra respetable, que no digo que sea nada malo, ¿no? Pero nunca he tenido eso, pero siempre he pensado, tío, que en, en, en la cultura que nosotros, tío, llevamos criados desde siempre y que seguimos este estilo de vida. Todo el mundo sabe un poquito de básquet, aunque no le guste. Porque está súper relacionado. Todo, o sea, conozco, no una, conozco 100 millones de personas que llevan una Jordan y no han visto un partido de básquet en su puta vida. Partiendo, Pero pues final... partiendo de ahí como súper básico, ¿no? El montón de peña que claro. llevan a Jordan y que no han visto ni un partido de básquet siquiera. ¿Sabes? Pero es que al final trasciende más allá de, de lo que es. O sea, ¿sabes? Es como... Estoy seguro que le preguntas a Michael Jordan y no quiere ni verla la Jordan 1. O ni, o ni siquiera le gusta, a lo mejor. ¿Sabes lo que te digo? Pero, pero es que es algo que es, trasciende mucho más allá de, de, de lo que es en realidad. Entonces es, es algo que ya, da igual si lo entiendes o no. Forma parte de un movimiento cultural. Tal cual. Y ahí ya no hay, no hay nada que hacer. Es como. Yo ahora no, mismo no que me que pongo ya. Yo no hay nada. nada que hacer con eso. Hace mucho tiempo que no uso Jordan. Bueno, tengo, tengo, algo, tengo una. Pero porque era de, de patín y la he patinado, pero pero no... Y sin embargo, no es que no me molen, ¿eh? me, me, me flipan. Lo que pienso es que están más que más que el palo en churrero también. Pero bueno, eso no quita que no molen o, o dejen de molar, ¿sabes? No, no, a ver, está claro. A mí aquí hicimos un día un, un tier list de, de zapas y de Jordans y de todo y coño, hay zapas de Jordan que siguen molando un montón y hay colorways de algunos modelos que siguen molando un montón otra cosa que no, yo no me la ponga o sea, yo se las veo mm. a otro y me reflipan pero yo no me las pongo Y, a, y a, día de, a día de hoy siguen saliendo algunas Jordans colabos que se te caen huevos al suelo ¿eh? mm. cada vez que los de Union esos creo que son Union, me parece que se llaman de Los Ángeles que montan unos eventos de la parra cada vez que hacen una zapatilla eh, yo veo esa zapa, bro, y, y digo, madre mía, né. no como un, como, un, como un tonto. Iría detrás, como, como sabes, como si yo fuera la, las ratas y ellos tú fueran el flautista de Melín. O sea, así te lo digo. Porque la claro. zapatilla mola mucho. Pasa que para conseguirla, pues hoy en día ya sabes cómo va. Entre la pasta y el que te tienes que pegar codazos con la peña, eh. se quitan las ganas. Mira, eh. dice por ahí Cristian, dice, en relación a lo que comenta Marte. Echarle un ojo al vídeo del tema Frozen de Raikwon y Slick Rick. ¿Vale? Luego, eso, mira, de hecho, me lo voy a apuntar por aquí. Un saludito para el hombre, que le quiero mucho. Me lo voy a apuntar ya por aquí y luego lo pondré en la lista de links de, de, de nuestra pequeña sección, ¿vale? Bueno, y cuéntame un poquito, porque has hablado de, de Iverson y de un dress code, ¿vale? Y, y quiero profundizar un poquito en eso, ¿vale? O sea, quiero, porque es heavy lo de este señor. Aparte de que pagara, tal, cóbrame todas las multas que tú quieras, que voy a venir como tú quieras. Pero es que hay mucha historia detrás de ese señor y el que no haya visto el documental, en serio, mmm, muy encarecido que lo vea, ¿eh? Muy, o sea, se lo digo muy encarecidamente. Y gracias, Dinasti, por ese pedazo de sub, mi niño. Eh, la movida es, este señor hay un momento que pega un change, porque este señor eh, viene de Brooklyn, si no me equivoco, Iverson creo que es de Brooklyn, y, y, y hay un momento que pega un change, hay un momento como que se le empieza a girar, porque de primeras es como ese niño, no niño bueno tampoco, pero era un pibe más. Y hay un momento que se le empieza a girar la olla, que es cuando le pasa esto del, del dress code, ¿no? Que pues empieza a llegar a, a esos entrenamientos, a ese estadio, a esa movida literal, como, como se diría vulgarmente, como un pandillero. Claro, es que es que claro, el, yo creo que el, el tío eh, ya tuvo una vida muy muy difícil tuvo una infancia difícil ya no era bueno como, como la mayoría de estos pro que salen del gueto y pues es como si a un gitano de aquí de la mina de golpe fuera yo qué sé sabe Ronaldinho pues pues a ver el pasado está ahí no y no eso está no claro. se borra entonces claro siempre cuando te pasan cosas a un nivel tan loco no de, de, de no ser nadie a ser un icono porque aparte hay personas nunca ganó un anillo pero, sin embargo, es considerado uno... O sea, está... ¿Sabes? Hmm. Tiene su camiseta colgada arriba. O sea, quiero decir, está considerado una, una maldita leyenda de... Sí, sí, y no, y no tiene un solo anillo, correcto. Claro, no tiene ningún anillo. Sin embargo, fue rookie del año, MVP de la temporada, no sé qué. Durante seis temporadas seguidas fue uno de los mejores. Y, y bueno, un poco de eso, tío, que el tío tenía su... era súper gueto, le moraba el hip hop y, y, y de hecho creó una revolución, como... ¿Sabes? Como en las Olimpiadas, los tíos que, que hacían lo de alzar el puño y tal, que uh -huh. eso fue una imagen mítica, ¿no? Que uno llevaba la espuma colgando aquí o no me acuerdo, había una, una movida así, no recuerdan bien. Pero el pibe creó eso e incluso se juntaron con él un montón de peña y aún así lo del dress code eh, se hizo realidad. Pero él siguió haciendo lo que le dio la gana. Fue el único, los demás lo empezaron a respetar. Ahora el Coach sigue activo, pero ya la Peña va un poco como quiere. Ya la Peña no, no les dicen nada. Pero se inventó en el 2005, tío, eso, y se inventó para eso, para corregir la indumentaria, tío. Porque como la NBA quería expandirse a todo el mundo y estaba ganando mucha pasta y se le veía mucho potencial a nivel como el fútbol, ¿no? Y, y No querían dar un mal ejemplo, querían como que los niños, ya sabes cómo son los americanos, tío. En plan, Moralistas como que culo, el sí. él, ¿no? tiene que ser exactamente, vamos, que tienes que ser sano, no sé qué, súper jugador, con mi mujer, mi familia, lo hacemos todo increíble. Y al final, Iverson decía ya, pero es que. Y es que yo no soy así. Esa mierda, <laughs> es que claro, yo no soy así, claro, no puedo... es que no puedo vender <laughs> algo que no soy, ¿no? <laughs> así mismo fue. Y el o sea, hubo, hubo un juicio y un montón de movidas y todo, sí, sí, fue loco, fue loco, tío. Pero es muy loco como... Tiene que llegar alguien, sea de donde sea, ¿vale? Tiene que llegar alguien para romper como esas normas no escritas, porque no había una norma escrita en cuanto a la, a la vestimenta de... al código de vestimenta de los jugadores fuera del campo ni bueno, en los ni, eventos ni, ni... ni en nada sabes o sea cada uno pues si iba uno con unos vaqueros pues iba con unos vaqueros Si iba con un traje porque quería ir con traje pues que fuera con traje y santas pascuas pasa que entiendo o sea... vale y por y por tanto por lo que dicen en el docu por lo que he estado leyendo este par de días lo conservadores que son en la en algunas cosas los americanos y los puristas que son los puritanos más que puristas, que son en algunas cositas no veían bien esa imagen, lo que dices tú, ¿no? No veían bien esa imagen de no parece un deportista de élite, parece que acaba de venir del barrio de robar un, ¿sabes? Un del de allí, ¿sabes? O sea, yo creo que la mentalidad de estos señores era esa. No parece un sí, deportista sí. de élite, parece un, un señor del gueto que acaba de venir de robar del deli y de comprarse una Fortis y de, ¿sabes? Me explico, es como, what? Y les chocaba la claro. cabeza, fue transgresor ese señor. Ya pasó claro, cosas claro. con Jordan y con las zapas y pasó con unas zapas. Y pasó con unas zapas que se volvieron putos locos todos. Pues imagínate que de golpe llega este con las Conroe, con la cinta a la cabeza, lleno de bling bling, todo petado de tatus. No. Pues normal que a esta gente le explotara la cabeza porque no había un precedente tampoco de eso así de heavy. Hostia, te puede gustar mucho el hip hop, se nota a lo mejor por tu, por tu vestimenta, pero no era un caso tan extremo como este señor, ¿sabes? Mira, justo has dicho lo de la Jordan, y eso te quería poner el ejemplo, porque ya no solo fuera de la pista, sino el tío, el tío lo llevó a otro nivel dentro de la pista y lo hizo que saliera fuera de la pista, porque con la Jordan, que, es, que el color estaba baneado, ¿no? El color, eh, creo que era el color rojo, no se podía usar, solo uh -huh. se podía usar negro y blanco, una movida así. Hicieron el anuncio ese con Spike Lee, que el tío tenía pues la franja, ¿no? En el squash, y tapaban como la zapatilla, como diciendo, eh, cuidado que está prohibido, ¿sabes? Que la NBA no lo deja y eso eso fue lo que hizo que la zapatilla molara porque eso, eso tiquet incentivó tiquet a la pues, peña a, ah que está prohibido claro, lo quiero para mí también claro es no bebas a Sprite no bebas a Sprite que es chungo y Dice, hostia seguro pues ya lo quiero probar ¿Sabes? <laughs> tal, Entonces, cual. La misma tal cual Entonces, Iverson, de, cuando ya les pusieron las multas y todo el rollo el tío Empezó a hacer una serie de movidas ya en la cancha, con la ropa, del rollo, me voy a poner, me voy a hacer una muñequera que tenga la idea de Iverson y me la voy a poner a medio brazo. Luego tú veías a la peña en los vídeos con eso, a los breakers con eso, a los skaters con eso. Este tío ah, bueno. creó unas movidas ya, o sea, en plan, ah, que ¿Que no puedo hacer nada? No te preocupes. La muñequera que va aquí me la voy a poner aquí. <laughs> ¿Qué te parece? Y eso, eso es hip hop, bro, al final, ¿sabes? Pero tal como, cual, amigo, amigo. tal cual, ha, ha dicho por ahí Dynasty hace un momento, decía, hay personas el culpable de que, los, de, de que los, bacs, los basquetbolistas quieran ser rappers. Tal cual, pero tal cual, bro. Tal o sea, cual. literal, es y así. es literal es así, así, o sea, pero como una, o sea, una verdad como un fucking templo de grande, tío. O sea, llevó una estética, de hecho, hoy que estaba revisando movidas y tal... Cosa que creo, creo, y si hay alguien que sepa de esto bien y que siga viendo básquet a día de hoy y tal, yo creo que en la mayoría de los deportes y tal, no dejan llevar pendientes y movidas de estas así, o ya por tu propia seguridad y movidas, ya no te los sueles poner. Este tío los llevaba a los partidos y le sudaba la polla. Sí, sí. Cuando de, de norma, de cu cuando de norma general las joyas te las sueles quitar porque pueden dar algún... Posible problema con algún enganchón, con alguna movida, que nunca sabes lo que puede pasar en, en el deporte, ¿no? Este tío llevaba unos diamantones, como dices tú, ahí en las orejas, tú, que, que vamos. Y, y es una de las cosas que, que, que hacía dentro de la pista, ¿no? También. Mira. Aquí es que me bajé varias movidas y estuve haciendo unos resúmenes para tener, ¿vale? Este, a ver, ¿qué había puesto por aquí? Estilismo de la NBA, sin duda, de la cultura hip hop. No abanderado por el juego de la Mira, ¿ves? Aquí pone. El estilismo de la NBA, sin duda, tendríamos que, que hablar de la cultura hip hop, porque es el movimiento que estaba siendo eh, abanderado por jóvenes raperos afroamericanos y que empezó a tener una gran influencia en los jugadores de la liga. ¿Vale? En la manera de vestirse. Y luego pone... La, la estrecha relación que mantuvo el hip hop y la NBA desde principios de los años 80, ¿eh? de hecho en el 1984 se considera como el inicio oficial. Y es porque Curtis Blow Esa publicó es. una canción en la cual nombraba a dos jugadores de la NBA, Julius Erwin y Moses Malone. Que, que hoy es lo más normal, que la Peña hace canciones de Ronaldinho, de no sé quién y de no sé quién, Correcto. pero en ese momento, hacer una comparativa o hacer una lírica o una rima hablando. O sea, ya le, no solo eso, dando el increíble. Eh, el propio tema es que yo tengo también un docu el, la, la documentación que tengo yo ahí también es que el propio tema se llama basketball ¿vale? pero hay una un poquito más atrás que esta me ha explotado la cabeza a mí la primera referencia en el hip hop a un equipo de básquet no está ni en Curtis Blow está antes Está en el Rappers Delight. Mencionan a los... Mencionan a los Knicks. Flipa. Mencionan a los New York Knicks en un momento. ¿Sabes? Y aparte en el... En el eh, evidentemente estamos obviando, ¿vale? O, o dejándolo bastante de lado el tema de zapatillas, porque ya se sabe o ya se sobreentiende que el tema de las zapatillas es una movida que está como muy ligada con... Con el mundo del hip hop también, ¿no? Las zapatillas de básquet. Pero en el, en el tema de Rappers de Light hay una mención a los Knicks. Como que me ha dejado un poco loco. Había visto lo de Curtis Blow en varios artículos y tal. Pero en uno de ellos, leyendo un poquito, digo, no, espérate. Pero es que hay un montón de movidas. A partir de ahí, a partir de lo de Curtis Blow, es como que realmente se abre la veda del todo. Es como cuando de golpes. Es... ¿Sabes? Y, y hay una conexión realmente ya directa, y desde el Rapper's Delight hasta Curtis Blow han pasado unos cuantos años. Esa posible primera mención a un equipo de básquet dentro del Rappers Delight eh, de, de Sugar Hill Gang puede ser que haya hecho como es esa semillita, ¿no? Que no tiene mucha importancia, pero es una mini semillita. Luego la semillita la recoge este señor y planta otra. Porque esa, esa semilla ha germinado un poquito y ¡pum! Hostia, pues ese frutito que ha salido, ¡pum! Y es cuando realmente parece que se hace como... Se consolida, necesitan años también las cosas como para juntarse, como para fusionarse, no es de un día para otro. Pues mira, esto es para mí. Ojalá fuera todo así, pero no. A día de hoy sí, por desgracia. Pero... Claro, porque... Por ejemplo, ahora estás hablando de esto y me estaba acordando de... De, de zapatillas icónicas, ¿no? Que has dicho que las zapatillas también son muy importantes y tal, ¿no? Y es como la Chuck Taylor, tío, es una zapatilla que es de básquet. Se uh -huh. inventó, o sea, se inventó para, para el básquet. Entonces, en esa época, una Chuck Taylor no era más que una Chuck Taylor. La gente le ponía unos cordones anchos, pues ya la vacilaban más, ¿no? Pero, por ejemplo, las Puma Clyde son del son de jugador de básquet, que me parece que se llama Clyde Singleton, no me acuerdo exacto el nombre, pero. Sé que también me vi un documental de esto y me leí un libro que era la polla, bro. Y, el, y en esta época, porque eso era los 80, principios de los 80, uh -huh. y este tío hizo esta zapatilla y fue de los primeros tíos en ganar mogollón de pasta, porque la zapatilla llevaba su nombre. Y el tío era como se vestía rollo Sugar Gilgane y todo el pavo y a los partidos con sombreros, con bisones, con dos pibas, una en cada lado. Del rollo, soy una superstar, porque yo tengo unas zapas que ponen mi puto nombre. ¿Sabes? Y luego. Los B-Boys empezaron a utilizar estas zapatillas, ¿no? Las Puma Clyde, las Panamá, ¿no? Eh, y lo mismo pasa con la Superstar. La Superstar, Mira, al principio, que sea K el promotor... christian pro está ahí a tope. Walter Clyde Frazier. Eso, coño. christian <laughs> está como, o sea, es nuestro tercero, ¿sabes? christian, la próxima vez que se venga a Marte, te vienes tú también. Pabilao. <laughs> Creo que no le gustan mucho los vídeos, ¿eh? Bueno, si no que se pongan voz nada más, no hay problema. <laughs> eso, eso va a estar mejor para él. Pues eh, sigue, sigue, sigue contándome, sigue, sigue contándome. Pues eso, eso igual que las, igual que las, las Superstars, bro. Al final, la que es de Bota, que es como, uh -huh. como Meet, estas, eh, hay una de ellas que se llama eh, Pro Model, que cuando pone Pro Model al lado, es porque era de Dr. J, de Julius Erwin. Hostia. ¿Sabes? Hostia Entonces, puta. claro, es como, ¿sabes? Luego las, las utilizaban en el hip hop, o se ha utilizado en el skate y en un montón de movidas y bueno, y en la vida cotidiana, ¿no? En el streetwear Pero que al final todo tiene un poco que ver, ¿sabes? El hip hop influenció mucho a los jugadores y los jugadores también sin saberlo aportaban una movida que luego el hip hop la pillaría. Es que al final las estéticas han sido un poco de todo, ¿no? Es que es lo que hablábamos la otra vez. Que al final no es no es solo que digas, no, el hip hop inventó la manera de vestir. Es que al final el hip hop es samplear. Samplear, como cuando no. se creaba la música. Entonces, en la vestimenta ha sido lo mismo. Hostia, qué guapa las tapas de Iverson. Si me pongo esto, pf, va a quedar súper rap. Porque ya Iverson es rap. Haga lo claro. que haga. ¿Sabes lo que quiero decir? Claro. Porque, bueno, la forma en que yo lo veo es. No importa a alguien si recita poesía. O si, o si escribe, o si pinta graffiti, o si hace vídeos en, en Twitch. O sea, es la manera en que lo hagas. El rap es la manera en que lo haces. ¿Sabes? Puede ser igual de rapper un pibe que recita poesía, que uno que juega videojuegos, que uno que juega básquet. Ah, y es, esa, es, esa es un poco la diferencia, ¿sabes? Yo, yo creo que es eso. Hay peña que patina y, y la ves y dices, ¡buah! Es que este pan mega rap. ¿Sabes? Sí, 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 tal cual, No, tal no, cual. Picando, es, es, como, no es, es una como esencia, una... es una esencia que se sí. tiene, que yo, se, yo siempre lo he dicho, o sea, que queda como... Es que no me gusta tampoco la frase porque el, el real reconoce real, me parece como mazo de pocho, realmente lo siento mucho, pero es que es un poco, es, es que es un poco de verdad eso. O sea, al final, tú cuando ves a alguien... Ese alguien siempre desprende una movida y hay gente que desprende hip hop, tío, aunque no, aunque no esté haciendo puramente una disciplina del hip hop. Lo que acabas de decir tú, hay gente que desprende hip hop, tío. Hay gente que a lo mejor no pinta graffiti, pero te diseña unos unos carteles para bolos que son puro hip hop. Y es increíble. Y no ha pintado un graffiti en su puta vida, sino que con su diseño de la cabeza, él entiende cómo es la movida y sabe componer unas cosas, y con sus estudios y sus movidas, y lo plasma así. El que. El que. O sea, es que hasta el caminar, dicen por ahí. Es que hasta en el caminar se nota. O sea, literal, en cómics, tío. Un cómic que no es algo que suene y que, que tiene. es visual. Pero los cómics tienen mazo de referencias a, a, a estéticas, a, a, a movidas, tío, que eso solo lo va a hacer alguien que le mole esa movida. Es que yo creo, yo creo que el, lo, lo que es en sí el hip hop o el rap es, es como el punk. Es una, es un modo de vida y es una. Actitud. Es, una es un estilo de vida y una actitud, correcto. Tú te puedes encontrar con un pibe que se viste con pitillos, bro, y es más rap que el pavo que va más ancho. Porque al final vale. es eso, es, es, dude, es esa manera de... No sé, yo creo que es, ¿sabes? Yo, por ejemplo, me he visto muy ancho, pero porque a mí siempre me ha flipado eso. Y, y ya está, ¿no? Pero tengo colegas que les verías y dirías, hostia, aparece bien en la oficina. Y es una maldita enciclopedia de saber movidas y de, de, de ser un friki, de estar curioso. ¿Sabes? Si le oyes hablar o tal y dices, es que este pavón, en fin. O sea, bueno, ¿sabes? A, a mí incluso hay, hay veces que me hace, pues yo te veo a ti, o tú me ves a mí, o, o a mucha gente, ¿no? Y, y más o menos ya cuadras con según qué cosas. A mí lo que me reflipa, y lo digo de verdad que me reflipa, es esa gente que va por la calle y lo que tú dices. Es uno más a tus ojos a tus ojos, a no ser que lo conozcas, y de golpe te viene un colega y te dice pap, pap" te da así, ¿sabes quién es ese? Y ves a un notas vestido como muy normal, ya no de traje, pero vestido con sus tejanitos normal, su chaquetita del pull and bear, uno más, ¿vale? Pues ese es el que tiene bombardeada toda Barna, hermano. ¿Qué dices? ¿Cómo va a ser ese loco? ¿Qué dices tú, hombre? Sí, 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 ese es el tal. ¿Qué va, hombre? Para mí me flipa esa gente realmente. O sea, a mí lo que me costaría es quitarme toda esta estética, quitarme toda esta movida y, y ser igual de rap que esa gente, tío. A mí me costaría personalmente. Y sé que a ti también, por una parte, porque lo tenemos ya demas, demasiado marcado esta movida. Hay, hay gente que se mentaliza muy, muy fácil a la hora de decir, no quiero, o sea, no quiero esta estética porque se me va a ver a la legua. Y las cosas que hago no son para que se me vean a la legua, tengo que, tengo que parecer uno más. Pero para mí eso, bro. Eso es. El, ese es el más bestia de los más bestias para mí. Es como el decir: Estoy tan adicto y estoy tan enganchado a esta cultura que no voy a parecer de ella para ser más ella. Más que todavía. Nunca. Sí, tío. ¿Sabes? Sí, tío. Es como, como, mira, yo sé que no puedo ir con las pintas porque voy a cantar a leguas. Pero es que, vamos, Barcelona es mía. ¿Sabes? O sea, oh, eso está Pero, muy guay, tío. Yo, está, yo es que soy es muy film. guay. Desde muy joven he sido muy pintas, tío, porque ya veía los vídeos y me volvía loco. Y aparte <laughs> me ha toda la parte de, de, de toda la historia del punk y todo eso. Un día hablamos, tío, porque eso también me influenció mucho en puede, la manera de. Eso puede estar muy de, guapo pues, también. Yo era un loco, bro. Me, Sex Pistol me flipaba. O sea, no controlo tanto, tanto como de hip hop. Pero sí que he estado leyendo algunos libros y viendo documentales y tal, y me parece fascinante la historia de cómo se creó la moda. De, wow, o sea, me parece muy, muy bestia. Un día, igual para el próximo programa podríamos hablar un poquito de eso. Así nos salimos un poquito también de, de la zona de confort habitual, por decirlo de alguna manera. De la raperitis, ¿no? Sí, sí, de la raperitis aguda que tenemos casi siempre, tío. Es lo que hay. Vale, más cositas, más cositas. Porque yo tengo por aquí. Después de lo de Curtis Blow, eh, siguiente, bastantes años después, unos cuantos años después, finales 80s, en el 88, se pone aquí en, el, en el, la época donde las Nike Alpha Force dominaban, dominaban el mercado. ¿Vale? Ahí po pone aquí. Y un, el grupo de Public Enemy. Sacó Rebel with Azapaus, ¿vale? En el, que en el que nombraban a Charles Barkley. Así o sea, suavemente, ya, ¿no? Ya, ya empezaba ahí a estar bien asentada la movida. Y probablemente entre, entre el 84, que era. Ah, sí, 84, 85, lo de Curtis Blow, hasta el 88, ya son 3-4 años que pasan ahí. Y probablemente hayan habido más menciones a la NBA y a esos jugadores tal, pero no, igual, no tan sonadas como, evidentemente, pues Public Enemy o Curtis Blow, ¿sabes? Pero probablemente han habido más. Pero Heavy, porque dice. Eh, en uno de sus versos se nombraba a Charles Barkley, pero lo hacían de una manera distinta. Hablaban de la estrella de los. Eh, de los Sixers. Como un símbolo de poder de y de fuerza desmedida. Y fue ahí cuando el hip hop empezó a usar a Michael Jordan, Scottie Pippen, Sean Kemp, Shaquille O'Neal, aludiendo ímpetu, habilidades e incluso corpulencia, bautizando así a los nuevos héroes del hip hop. Al final claro, también. Bueno. También es, es, y lo entiendo, ¿eh? igual que para mucha gente de raza negra, tío, eh, ver a, otro, a otra persona de raza negra ahí arriba y ganándose los jurdeles, cuando vienen a lo mejor incluso del mismo barrio, eso motiva, hermano. Y eso hace que esa persona para ti, incluso, pueda ser un referente y querer hacer las mismas cosas que, que esa persona o, o querer intentarlo. Y por ende, parecerte a él. Es. es, es a, al final todos endiosamos a alguien. Todos tenemos ídolos. Y, lo, y, y es mal tener ídolos y endiosar a la peña, ¿no? Pero. Ojito. Ojito, porque es. Es algo que se retroalimenta. Porque probablemente para, para estos eh, jugadores de básquet. Lo que llevaban en sus cascos, a lo mejor entrenando, eran esos grupos de música. En muchos casos. Porque muchos vienen de los mismos barrios o se han criado en ambientes similares entonces es una movida que se ha retroalimentado casi sin querer es que claro es que son muchas cosas que se pueden hablar porque ahora esto que estás diciendo me vienen un montón de flashes de películas de dale dale, es como, dale 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 como, como que <laughs> es como que estos jugadores siendo afroamericanos era como abrir te podían abrir una puerta. Para, para, ¿sabes? O sea, igual el hip hop no habría sido tanto sin la NBA. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, tú fíjate que los anuncios, los primeros anuncios de, de Michael Jordan, las campañas con Spike Lee. Bro, si eso no es rap, a mí que me perdonen, tío. Era, eran Era... increíbles. <laughs> anuncios, eran brutales. Sí. Luego podemos pasar a la película de Do the Rising. Haz lo que debas tío va de que le pisan unas fucking Jordan tío a Martin Lawrence un, <laughs> un, un pibe blanco un pibe blanco que, que es de los que es del equipo de la River o sea creo que eran Pero los sí, Pistons no los Celtics ¿Pistons? los Celtics, Celtics. <laughs> y es como toda la va de eso de que se monta un jaleo en el barrio porque le han pisado las Jordan nuevas o sea que, que si eso no es rap, tío, no sé sabes es que literal. O sea que es que ya estamos juntando. Porque. Eh, Do the Right Think era noventa y uno, ¿90? No lo sé, bro. Te lo digo. Ixia lo sabe seguro. Ese es un bestia. Es una enciclopedia humana. Te lo digo. Pues es del ochenta y nueve. 89. San Google lo 89. contesta casi todo. Casi todo. Claro, pues imagínate, en el 89 eh, ya, ya hay prácticamente esa cultura de las zapas, ya existe ese Jordan como... Ah, mira, me pone, me pone que está en Netflix. Dude the claro. writing, por si alguien la quiere ver. Sí, pues, pues aquí mira, en el pues, Google me pone que pues está en Netflix. Dejaré el enlace también por ahí. Pero sí, ya te digo que es curioso eh, el rollo de cómo se empieza a, a. a mencionar, ¿no? Pero aquí te voy a soltar yo esta data que antes lo hemos hablado por teléfono un poquito. Y con esto algunos y algunas vais a flipar, ¿vale? Yo tampoco sabía esto, ¿vale? Y, y Marte me ha dicho, sí, sí, yo sí que lo sabía, tal, si esto fue sonado, tal, no sé qué. Hay un trocito que pone. Regales, regalos del básquetbol. Notorious B.I.G. Y pone muchos músicos deben gran parte de su fama al básquetbol, pero pocos como Biggie. En 1993, cuando la moda de los tenis eh, estaba en su punto más alto, salió un VHS llamado NBA Jam Session con las mejores jugadas de la temporada acompañadas de algunos tracks. Aunque se pensó en el tema de Bell Beef de, eh, de Bow eh, como la canción principal, un sencillo donde colaboraba Biggie fue el que más llamó la atención. El nombre de rapero empezó a circular en menos de un año y, y en menos de un año sacó su álbum debut. O sea, estamos hablando de un caso parecido a las, a, a las tapes de ZU York que hablaste tú en el, en el anterior programa o incluso a, al programa de Estrecha en Bobito que también está el docu o estaba el docu en Netflix, o sea se hacían no VHS, está, ya no está, tapes ya no está, tío, tío. Ya no, está ¿no? ¿no? Yo lo tengo me yo, lo, poderlo, poderlo. yo lo tengo recuperado no te, no te preocupes vale, porque yo lo que, bro, es de estas cosas que una vez al mes las tengo que ver un par de veces porque te pone las pilas y sales para la calle con Vamos con todos los poderes. Pues escucha, o sea, me parece increíble que en esta época se hicieran este tipo de cosas. En plan, una marca random, entre comillas, que se dedique a hacer tapes de música con los músicos que van en, eh, conociendo tal, no sé qué. Los de estrechan bobito con la radio de la universidad. NBA, algo como la NBA, sacando esa movida y metiendo peña como random en la época, evidentemente, aunque ya empezara a ser un poco sonado, Biggie, y, y porque lo dice por ahí, ¿no? Que Biggie ya empezaba a ser sonado por el barrio y se escuchaban cosas ya de él, pero no había sacado ningún disco, no había... estaría las típicas maquetillas, los típicos tracks sueltos que tenían en cintas y cosas de estas así, ¿no? Y dice que ese año... Salieron las Nike SB Dunk Low. Que fueron las primeras veces que salieron las, las Nike SB Dunk Low. Cuidado. En el 93, la, supuestamente, esto fue. La, sí, la, las primeras Nike de patín. Claro, imagínate. O sea, crear unas Dunk, eran una zapatilla de básquet, adaptarla para patinar, bro. O sea, que. Y, y, que, y que encima que le, Y encima que le molara a los skaters. Que tú sabes cómo es el, el mundo del patín, es súper hardcore. Es, es sí. El es rollo es. Nada, cadidas, que te jodan fuera de aquí. ¿Sabes? Hay, de hecho, hay varias marcas que hacen lo del don't do it y todo ese rollo, ¿sabes? Pero hmm. es imposible competir con, contra la historia, bro. Y al final. Yo recuerdo vídeos de patín de, de, de finales de los ochenta. Cuando yo empecé a patinar y, y ya salía Peña por Venice Beach haciendo freestyle, esas, las tablas aquellas pequeñas que parecía que bailaban, sí, sí. ¿sabes? y ya salían con Jordan 1 patinando. Quiero decir, eso hasta y con, y con Adidas. Es que es como la Peña dice: No, Nike se metió en el patín. Hermano, mírate unos vídeos de los 80 y ya la Peña le estaba dando a eso, pero sin tregua. Porque al final eso es eso lo que tiene el hip hop. Que hace frescas cosas que son de otras culturas que a lo mejor no te mm. ni fijado. ¿Sabes lo que quiero tal decir? Cual. Sí, 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 sí. A lo tal, mejor, no sé, no, sé, no sé cómo ponerte un ejemplo, yo que sé. Como algo tan sencillo como taparte un tatu para ir a jugar. Cogía a Iverson y se ponía una manga entera pegada. Que sí, una, manga del, una manga de Licra o una movida así y fuera. Y te ponía aquí Iverson Reebok, ¿sabes? Y luego la peña se ponía eso en la calle. Como diciendo, "Fua, mira cómo molo. Y no se estaba tapando ningún tatu. ¿Sabes lo que Joder, quiero decir? Pues. Yo recuerdo, creo que era en la época un vídeo del Tote que salía con eso. Te estoy hablando de hace milenios, ¿sabes? De cuando. de cuando tal. Y. Y recuerdo algún, algún vídeo. Creo que tenía también algo de temática de básquet también, porque sé que les, siempre se ha, se ha sabido que le flipa el básquet y tal. Y, y recuerdo verle con con la, 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 la media esa en la... <laughs> en, en el brazo, tío. La, lo recuerdo, lo recuerdo. Hostia, Pomez, mi niño, muchas gracias por ese pedazo de raid, mi niño. Muchas gracias por estar por aquí. Muchas gracias a todos los que venís por de parte del Pomez. Bienvenidos y bienvenidas, que nos acaban de traer a 48 personacas, tú. Así, nos han, nos han metido aquí a 48 personacas. Estamos hablando, voy a ponerles un poquito en contexto, estamos hablando un poquito de, de basket, eh, o sea, de, de NBA y de hip hop y de la relación que tiene todo esto. Así que escuchar por ahí, porque tenemos una charleta guapa, llevamos un ratito ya y, y la verdad es que, bueno, siempre que vengo con Marte, que es un colega de aquí de Barna, también hace ropa, es un, es un boss. Eh, cada vez que vengo con él aquí le, le, damos, le damos fuertito al, al knowledge y, y a la movida y de hecho para que tengáis en cuenta una cosita esta cenada estaba explicando que Biggie antes de estar pegado estuvo más pegado de estarlo antes del disco porque salió en un VHS hecho por la propia NBA que poquita broma, que estamos dando data guapa por aquí, ¿vale? Que nos documentamos esas cosas también para hacer cositas de estas que hay que traer mmm, contenido guapo también y tal, ¿sabes? Y. Dime. Ver, que digo, perdón, ¿eh? Que te corto. No, 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 tal, tal. Dí, dí. Al final, con, con esto de que Biggie salía ahí, es que yo creo que era un poco de cajón, porque al final es como en todo, ¿no? O sea, tú ahora, si sí quieres atrapar. Eh, a los chavales jóvenes, ¿qué les vas a poner? ¿Fran Sinatra o al John Beef? Pues obviamente vas a conectar mucho más con ellos, con un artista como John Beef o, por supuesto. o con este estilo. Pues, Generacionalmente pues tipo, es lógico, por supuesto, si la, claro. Si la NBA quiere, llevar, quiere llegar a la gente joven, quiere llegar a los barrios, pues, tío, si pones a Biggie que suena auténtico, les estás hablando de tú a tú. Es que yo creo que es Literal. de cajón, ¿sabes? Y aparte. Que ahí andaría metido Daddy haciendo sus asuntos. <laughs> Porque, ¿sabes? O sea, segurísimo. No, no, segurísimo. Sea un... segurísimo. Segurísimo, segurísimo. Segurísimo. Bueno, muchas gracias por esos tengo, follows, chavales. Tengo... Y bienvenidos. Tengo un colega, bro, que curra en el monstruo, ¿vale? Uh -huh. Ya todos sabemos, el monstruo, ¿no? Eh, Mega Nike. Y, y, y me habla muchas veces, tío, de, de la atención TikTok y todo este rollo, que se ve que les. les... Los pavos están muy interesados en esta movida y es que ahora los chavales jóvenes y de media tú atiendes 3-4 segundos. Si en los 3-4 segundos no te has enganchado, ya no. ya swipe, swipe, swipe. Sí, 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 tal cual. Pasa y, y, a otra cosa. Me decía que, que el tío da charlas y da movidas para, para el presidente del Barça y para equipos de fútbol así, heavies, heavies. Y. Y que están preocupados, tío. Porque, eh, o sea, el, para resumirlo, el planteamiento es, ¿cómo hacemos que unos chavales de entre 16 y 25 años se sienten quietos a ver 22 tíos jugar 90 minutos? Es casi imposible hoy en día. Complicadísimo, hermano. Bien. Te tiene que gustar tantísimo el fútbol desde pequeño para eso... Buah. Claro, pero si conozco gente que no sabe estar viendo una película, sin que pase una hora de la película y hagan así. Y miren el móvil, hermano, ¿qué haces? ¡Ponte a ver la película, coño! Pues imagínate con un partido de fútbol o con cualquier otra cosa. Es súper complicado, es súper complicado. También eh, es lo que decíamos hace un momento, generacionalmente, la movida ha avanzado así. Y tienes que captar la atención así. Si en este tiempo no has captado la, la atención, olvídate, hermano, van a ir a otra cosa. Eso es así. Eso es así. Y es complicadísimo. O sea, yo que llevo usando muy poquito TikTok y, y lo veo. Y, se, y veo que subo tres días seguidos un vídeo y el cuarto vídeo que subo tiene mazo de reproducciones. Me tiro una semana sin subir nada a la mierda. La gente te pierde de vista. Lo mismo pasa con la música, lo mismo pasa con todo, ¿no? Es, es, es curioso, es curioso. Y sigue, sigue diciéndome lo de Nike, porque me interesa, me interesa esa mierda, o sea. Bueno, básicamente eso, que, que todo va muy deprisa, bro, y, y que hay que adaptarse, y, y al final, nos guste o no, el futuro son los chavales que vienen ahora, bro, y, y estos son los que van a crear. Bueno, y hay muchos que ya están creando la industria ahora. Y estemos más a favor o en contra cuando nosotros nos tocó tener ese legado y decir, vale, ahora somos nosotros los que vamos a decir. También hacíamos cosas que a los que estaban antes no le gustaban, tío. Y decían, eh, es que esto ya no respetan, vale. es que no sé qué. Es que todos los cambios son así. Entonces es como. Yo al principio me ofuscaba con muchos artistas y con mucha movida y decía, joder, vaya mierda, no sé qué. Parecemos que no tenemos contexto o que no. o que ya no amamos esto, o parece muy volátil todo, ya no hay un porqué detrás, ya no hay un ese juguito, ¿no? Ese sabor, ¿no? Pero al final, bro, los chavales tienen que hacer lo que ellos crean, bro, porque... Como hicimos nosotros los... otros y como hicieron los de antes, tío, es lo que hay. Que yo me acuerdo en mi época yo era el típico rebelde, bro, o sea, en plan, a mí me ponías en su momento ese FDK y te montaba un pollo, bro, porque era como, pero si estos pavos... ¿Tabas? que, pues es que es, parecen un disco <laughs> rayado o en la misma película. De hecho, se demuestra que hasta hace poco se seguían vistiendo con ropas de críos de, de 15 años. ¿Sabes? Y aún así, su música sigue siendo exactamente lo mismo en bucle. Igual que le ha pasado a KCO y a Peña sí. Y no, y no por, ni por criticar ni nada. Es Es tu opinión y tampoco está faltando ¿No? el respeto a nadie, coño. No, 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 no. De hecho, a muchos de ellos les conozco pero y me cae muy bien, con Casey estaba jugando al FIFA, ¿me entiendes? O sea, es un tío brutal, pero es que su música a día de hoy, para mí, pues es lo mismo que hacían los cassettes, o es sea, que no ha avanzado nada, es que es la misma mierda, ¿sabes? Entonces es como, hostias, quizás está bien que entre un John Beef, ¿sabes? Por lo menos, ¿sabes? No, no, o sea, al final, mira, eh, con... te he hablado alguna vez y aquí en el canal lo vemos de vez en cuando. Al final, tío, la generación actual es fruto de lo que consiguió la generación anterior. Si yo soy así hoy, en parte es porque tú me has hecho poder ser así hoy. Y yo voy a hacer que mañana otra gente sea de otra manera, hermano. No pasa nada. Es un cambio generacional normal y corriente. El problema sí. es quedarse cuadrado, el que quedarse ahí súper. En... Con, con la mierda esta de, lo, de los caballos, tío, de los burros. Solo mirando para adelante, sin, sin mirar un poquito, sin abrir un poquito el espectro de la mirada, tío. Para mí, eso es lo más lo, lo, más, lo más jodido realmente de todo esto. ¿Sabes? El... Eso. Que, que no tengas unas miras un poco abiertas. Yo entiendo que la gente me diga no, pues esto no me gusta. O esto no lo consumo. De puta madre. Pero no digas que a lo mejor que es que, que eso no vale para nada. Que escucho gente que dice, no, ese tío ya no vale para nada. Escúchame, ese tío pierde su tiempo, tendrá su público y sigue teniendo sus movidas. A ti y a mí ya no nos llega a lo mejor, ¿sabes? Pero hay gente que, que como que... A la par que maduran, parece que lo que se quedó atrás o es una mierda o es lo mejor del mundo. Y lo que viene delante o es una mierda o es lo mejor del mundo. Y parece que no hay punto medio y eso tampoco me parece me parece lógico. Yo no escucho al Tote, pero bien por él, que si sigue adaptándose a los tiempos, pues de puta madre por él. Que Casey O sigue llenando escenario, pues de puta madre por él, pero yo no voy a ir. Tal cual, tal cual, tal cual. Pero yo tal no cual. voy a ir, hermano. O sea, los siento mucho, no me llama nada. Y respect máximo a quien vaya, pero a mí no me llama nada. Claro, a mí, ves, tío, todo esto me hace pensar en, en la peña, por ejemplo, que claro, ahora igual esto no tendrá nada que ver, pero la peña hasta que pierde el tiempo en, en poner un, un comentario en un vídeo YouTube porque no le gusta. Y es como, hostias, pero si te ha provocado eso, piénsatelo bien, porque a lo mejor sí que ha creado algo, porque ya te ha hecho escribir. Ya... Has tenido que poner cuatro mierdas para quedar como un tonto encima porque como a mí no me gusta algo y no, pong, no pongo, vaya puta basura, iros a tomar por culo. Pues es que es Es, que es lamentable desde mi miedo, punto no de vista, la verdad. Ah, mira, antes estábamos hablando, antes de, de arrancar y me decía, hostia, escuché, ayer escuchamos lo de Super y tal. Uh -huh. Yo no lo escuché, Solo se me cruzó el tema este de con el Enguise. Y, y sinceramente a mí no me moló. Los vi flojos a los dos en la lírica. Solo me moló el ritmo del suéte. Porque me flipa lo que hace. Y porque me parece hiper oscuro Pero también es un poco como que. Desde mi opinión, es un poco como, vale, ahora que toca para atacar este sector. Hacer un poquito de trapo, nos sacamos un vídeo con coches derrapando en el circuito, pum, son los más trap. Ahora que Griselda es lo que peta, pues vamos a ser Griselda. Y al final es un poco como que me huela a culo. Pero les quiero y les respeto no lo he escuchado, el disco eso lo he escuchado ese tema a mí ese tema no me moló me pareció súper flojo me pareció que como que bueno como que no les da la, la sesera para pa tener nuevas líneas y siempre es más de lo mismo y siempre son códigos de una época concreta de Estados Unidos sabes y es como vale bro ya me lo dijo Tony Touch ya 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 hablar de todo eso me huele un poco a culo sabes ya yeah. Pero no cojo y no cojo y le escribo en el tweet o en el vídeo. Vaya mierda, cabrón. <laughs> no, simplemente lo escucho, me quedo para mí el, la opinión, que ahora la comparto aquí, pero no Sí, voy pero, a ir la por ahí ahí pero la, la compartes aquí porque es un caso excepcional y, y ha surgido el tema y tal, pero como mucho la compartes entre colegas, que es lo que hacemos todos. Al final es lo que hacemos sí, todos. Claro, o sea, claro. yo escucho algo y te comento, pues me gusta, no me gusta, pues tal. Pues has visto el vídeo de aquel, al final es lo que hacemos todos. Y al, al final también es un poco lo que vengo yo haciendo en Twitch aquí muchas veces, es eh, poner vídeos y la peña a la que me pone eh, tres veces en el chat, mmm, vaya vaya pochez, quito el vídeo. ¿Sabes? Porque veo que a la gente pues, no le gusta, a lo mejor a mí tampoco me está gustando, lo estoy dejando hasta por respeto, ¿sabes? Pero hay cosas que no yeah. me tiene por qué gustar todo, ¿sabes? Y, y para mí lo veo un fallo eso, o sea... Respetar todo sí, gustar todo para mí no es sano. ¿Sabes? Para mí tienen que haber cosas que no te gusten, para que haya otras que las aprecie, es guay, ¿sabes? Pero bueno, Mira. volvamos al, al al tema porque se nos está se nos está pirando tú. Porque tengo una pregunta yo ahora. Pero Va, dime, ahí, dime. Ahí, suelta di, 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 tu no, no, no. primero y yo te tiro no, no, no. una pregunta. ¿O es que me iba a ir por las ramas otra vez va pues vete un momento por las ramas si y ahora te tiro una pregunta. Que esta, esta este va, va a dar dicho, un poquito qué, qué tal. Has dicho lo de, lo de Biggie, la NBA y tal. Y mm. me ha recordado la época de Pavdadi Daddy, me ha recordado Mace, Harden Ball y todo ese rollo, ¿no? Mm. Y el otro día, viendo el documental en Netflix, la primera parte, el primer. Son, son tres actos, el primer acto de. Del documental de Kanye West sí. y de Genie Y yo no sabía, bro. O sea, sabía que este tío. A ver, a mí actualmente no me gusta. No, no oigo lo que hace. Pero sí que, que entiendo que su pasado, él había producido temas para Jay-Z y todo este rollo. Uh -huh, y de, Black Album, de muchos, de muchos. Y de mucha más Peña Heavy. Eh, temas de Blackstar, de Mosdeff y había producido temas. Bueno, bro, que había producido casi cinco temas del Harlem World de Mace. O sea, hablamos de... Tal cual, que tú aún no tenías ni idea de que Kanye West existía y ese tío ya estaba Tal haciendo. Cual. Tal cual. Me he culpado, bro. Porque el documental te pone la piel de gallina porque son todo imágenes. O sea, es, es, es todo una historieta. Y, y dije. Pero es casi todo ¡Ay! imagen de archivo, ¿no? Por lo que. Es, es un pibe que hacía monólogos, que era monologuista, que lo conoció a él en una cadena de televisión, eh, random. Es que eso que y hicieron, increíble. Escúchame, se hicieron tan colegas que el pavo cogió, vio cómo eran notas y dijo: Este pavo va a ser un puto genio. O sea, este pavo es el próximo, o sea, el próximo más bestia que vas a ver en tu vida. Dejó su carrera de monologuista, se compró una puta cámara y dijo: Voy a grabar todo lo que hagas porque en el futuro sacaremos un documental y tú vas a ser un puto genio. Y el pavo se ha pasado. No, no, desde, desde, te hablamos desde cuando estaba produciendo el Harlem Wall. Cuidado, ¿eh? O sea, han pasado unos cuantos años. Hablamos sí, de, de sí, los 90 sí. ahora. Y el tío hasta ahora que no ha sacado un documental. Imagínate cómo debería creer ese pavo. Y, y bueno, porque la voz en off del documental es, es del colega, no me acuerdo cómo se llama. Y el pavo lo dice. No me gusta el actual cani. Pero os voy a hablar del cani que yo conocí y que yo viví. Bro, mira que yo no escucho caña ahora ni nada, pero la piel de la quina, bro. Estoy ya deseando que salga el segundo acto para ver qué pasa. ¿sabes? ¿Ha salido ya el segundo acto? Ya está. ¿Cuándo, ya está. ¿cuándo era? El... Hoy creo que salía. Ah, el... wow, pues. Hoy creo que salía de hecho, de, aquí... de hecho. yo me estaba esperando a ver los tres del tirón, porque wow. mira dicen por ahí que se llama Cody, el el chico. Ah, o son sea, el... Cody, Cody. Pues mira dicen por ahí los miércoles. O sea, salió ayer. Vale. Pues mira, imagínate, salió ayer, que era miércoles. El miércoles que viene tenemos el último ya. Yo, el miércoles que viene, directamente, a lo mejor no abro stream y me lo veo los tres del tirón y que follen. No, hay broma. <risa> <risa> no, me lo veo después del stream. Incluso a lo mejor me lo veo por Discord y si alguien los quiere ver conmigo, del tiri para adelante. Eh... Pregunta. Vale, pregunto. ¿Tú crees que se puede equiparar, salvando las distancias y o sea, salvando las diferencias y toda la movida, ¿vale? Pero ¿tú crees que se puede equiparar la movida del básquet con el hood de, de allí, de Estados Unidos, con el fútbol y los hoods de aquí? ¿Crees que es equiparable? Porque aquí en España también hay, en esa estética también más callejera, por decirlo así, más... más el fútbol está muy ahí, ¿sabes? Y aquí el básquet, pues gusta, pero aquí lo que peta es el fútbol. A mí no me gusta, pero aquí lo que peta en Europa en general es el, es el fútbol. ¿Tú crees que sería equiparable a nivel Europa, Estados Unidos, el fútbol con el básquet? Aunque sé que no mueve mmm, ni la mitad de pasta. Pero, salvando las diferencias, ¿tú crees que es equiparable, tío? Yo creo que sí, bro. Yo creo que sí, pero porque por, por eso mismo, pero es por como Yo el fútbol aquí eh, lo veo un poco como el flamenco. Es algo como, como de la tierra. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Yo, sí, yo te entiendo. me he criado en los bares de mis viejos que han tenido bares en Santa Coloma toda la vida, bro. Y ahí todo el mundo tenía el equipito fútbol sala, el que no jugaba estaba para entrar en el bar sabe y no sé qué. No. Y, y hay. hay... Hay mucha pasión, bro. Es algo como, ¿sabes? Y, y creo que sí. Es, el, el fútbol es fuerte y mueve muchísimos millones. Y hay muchos chavales, tío, intentando salvar sus vidas con eso. O sea, como decir, no voy a currar más, voy a ser futbolista. ¿Sabes? Entonces, yo creo que sí. Yo, yo creo. Y mira que yo no soy futbolero, ¿eh? Mi, mi no, padre, no, por no, ejemplo, me... bueno, eh, aquí en mi casa y mi madre también son súper futboleros, tío. Piensa que nosotros somos uruguayos, tío. Entonces. El fútbol es como algo muy bestia. Y a mí nunca me interesó, tío, de pequeño. Yo tiré por otros lados, pero... pero mira, sí lo lo dice, mucho. mira lo que dice The Hat Kid World. Muchas gracias por estar por aquí, Papu. Dice, el básquet antiguamente no era un deporte de calle y el fútbol sí. Mira, flipas, flipas. ¿Ves? Flipa, eh. Muchas gracias por esa data, tú. Al final, el... me ibas a hablar antes también de una época es que quería preguntarte eso antes de que se me fuera la, pi, la, la perola del todo porque lo llevo pensando rap, rato y digo tú tendrá que ver la movida esta cultural nuestra de, de Europa de, 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 de del fútbol no que es como el deporte más tocho que va o sea tú te fijas en la estética por ejemplo de del del rap francés actual y todos van, van con camis de fútbol. Tú te fijas en, en la estética actual de, de, del, del rap, del trap, del llámalo como tú quieras, ¿vale? De, y muchísimos van con camisetas de fútbol. ¿Sabes? Aquí el rollo de la NBA también se lleva, pero veo muchísimas más, más camisetas de Argentina, o del Barça, o del Madrid, o del Betis, que camisetas de básquet. Como, como tal, no una camiseta de Jordan. Sino camisetas de básquet como tal, veo muchísimas más de fútbol que de básquet. Y por eso estaba todo rayado diciendo. Eh, se lo tengo que preguntar y se lo tengo que, que preguntarle su opinión sobre esto. Porque me parece. Me, me parece como. Eso, ¿no? Como ese nexo de unión, ese deporte, ¿no? Ese, esa movida también. Al final hay zapas de fútbol, de ropa, chandals, del Barça, del no sé qué, del no sé cuánto, que se llevan. Y estéticamente, te pueden gustar más o menos, pero se llevan en la calle. Y, este, y estos chavales más jóvenes llevan ese, ese chandal del Paris Saint Germain. O ese chandal Nike, que es de entrenamiento de fútbol o movidas así, porque es lo que hay. Porque es, es, bueno. es, es lo que tenemos aquí realmente, es nuestra, lo que vemos por la tele es eso, ¿no? cuando ven a ese Cristiano Ronaldo o a ese Messi entrenando, ven que llevan ese chándal también, ¿no? Y dicen, "Tú, a mí me flipa ese chándal." Es un poco la movida que podrían decir ellos de "Tú, ¿has visto qué guapa esa camiseta de los Lakers? Que si me lo pongo con la gorra, lo que hablábamos antes, si me lo pongo con la gorra esa que tengo yo ahí, eso queda increíble y si ya me pongo las zapas tal" increíble y el nota va y se roba la cami o se la compra o lo que sea sabes sí que sí que hay que decir a favor de a favor de, de la NBA sí que hay que decir que eh, por ejemplo igual ahora me van a crucificar por esto que digo eh pero bueno yo lo veo un poco así eh, mi, yo saco unas conjeturas ahí no pensando en esto que estabas hablando y y cuando tú ves a alguien que se viste con cosas de fútbol suele tenderse a ser más kinky que no tener style por decirlo de alguna manera eh no tiene por qué pero si sí pero pisas, kinky no pero si kinky no como algo malo también o sea yo lo entiendo eso como no, no, un estilo no, también sí, no. sí pero a lo que voy para que entiendas la la movida o sea, piensa que casi todos los colorways de movidas que nos flipan de zapas y de movidas vienen de las universidades, tío, y de las Correcto. universidades vienen las ligas de la NBA. O sea, las primeras dunk que se inventaron se inventaron para lo... eran para venderlas a los jugadores de las universidades, ni siquiera eran para comercializarlas. O sea, y les hicieron, la... o sea, las primeras dan que existieron eran con los colores de diferentes universidades, de colegios, y entonces se hacían las varsities y todo y, y eso. Luego la peña lo veía y decía, es que son brutales. Y se empezó a hacer todo ese rollo. Del fútbol no lo he visto tanto. O sea, quiero decir, no veo videoclips de peña heavy. Sí, sí que hay en Francia, en Europa. ¿sabe? E incluso he visto peña en states en, en freestyles o movidas así. El Sahada Price, ese. Uh -huh. Y mierdas así. Que salían con una camiseta del Madrid. El otro día puse un vídeo de unos pibes old school así también de mi edad que patinan, bueno, que habían sido pros muy famosos en Estados Unidos uh -huh. y tal, y que ahora tienen como un programa de. como un podcast en vídeo en YouTube, y uno, y uno de ellos lleva con Clacami del Barça, bro, patinando ahí en Venice Beach, ¿sabes? Con Rakuten TV. Y es como, hostias, me cago en la puta, ¿sabes? Pero Qué pienso, pienso que, que, que la NBA y las universidades han influido muchísimo más a la hora de la vestimenta del hip hop y las vestimentas actuales también, porque al final unas dan hoy en día se las pone todo listo. Mira, dice, dice por ahí, The Hat Kid World dice algo interesante, dice, bueno, creo que antes los que llevaban chándal de fútbol era por eso, porque apoyaban el equipo. Está claro que ahora eh, eh, lo de llevar porque se lo ves a los raperos y traperos, eh, hoy mismo me he cruzado con un grupo de chavalos de 14 o de 15 años y todos iban con las camis del PSGI de Francia y ya me dirás qué conocerán de los jugadores, pero eh, si se lo ve a tal o a X o a no sé quién, pues ya está, ¿sabes? O sea, ya se lo ven a un jugador, ya se lo ven a un tal y ya se lo quieren poner, y fin, ¿sabes? O sea, es lo que hay. Es lo que hay. Al final también son referentes, ¿no? ¿Cuántos niños hay que quieren parecerse a Cristiano Ronaldo, tío? pues todo pues, puñado sabes y evidentemente el éxito es una de las cosas que hace que te quieras parecer a esas personas que es lo que estábamos hablando un poquito antes no de la relación sin querer y esa unión sin querer del fútbol o sea del básquet y el hip hop tío es que al final todos salen o muchos salen del mismo sitio por decirlo así y son un referente para el otro porque ven que el otro llega a algo. Y a mí me animan a hacer ese algo porque si el otro ha podido, yo también puedo. Y, ¿sabes? Es como esa, retro esa, esa alimentación sin querer. Prácticamente sin querer. Es brutal y me reflipa, y me reflipa esa movida de que prácticamente sea sin querer. Porque parte de todo eso, evidentemente, se, se nombran jugadores de básquet o se nombran equipos en, en las canciones. Porque también es algo que viven. También es algo que viven. Yo he escuchado aquí en España de un montón de raperos referencias a, a, a futbolistas. Un montón, no una, un montón. Porque es algo que tú vives aquí. Entonces seguro que hay algún notas que eh, pues, habló del gol de Kuman en Wembley en la, en la Eurocopa de su puta madre. Y seguro que hay alguien que lo ha mencionado, hermano, porque fue, si lo vivió, eso fue algo super Igual que hay alguien que habla del patadón del. de. Joder, hombre. De Eric Cantona al del público. Cuando salió del. a, a saltar. Pues a mí no me gusta el fútbol, pero yo esa, esa época la viví. Vi todo eso en las noticias y eso lo viví. Podría haber escrito sobre eso, por ejemplo. O podría haber hecho cosas en referencia a eso, porque son cosas que has vivido. Al final es normal, ¿no? Esas referencias. Sí, 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 está claro. Esas referencias están como súper, súper fácil. Dicen, dice, sí, pero en Europa es al revés. Digamos que el que lleva la Cami de la NBA o apoya al equipo en cuestión o sigue la liga. Eh, el fútbol es popular porque eh, lo lleva alguien que no tiene ni puta idea. Ya sea por el rap o porque se ha puesto de moda llevar camis rollo futi. Ya, a ver, las modas siempre están. Las modas siempre están para todo. Pero lo del fútbol para mí es algo que llevo viendo desde siempre. En vez, a veces más, a veces menos. Evidentemente las modas... Y los tiempos, tal, pero yo las camisetas de fútbol las llevo viendo prácticamente desde, desde chico. Ahora sí que es verdad que las veo mucho más. Pero también el fútbol se ha convertido muchísimo más mediático. Igual que se ha vuelto el baloncesto. O se compara del baloncesto de. de. de Pippen. De, de, de la época que yo recuerdo. De Pippen. De Jordan. y de toda esta peña de los Bulls. De, de, de Shaquille O'Neal, de Dennis Rodman, toda esa época y que he puesto un baremo de varios años, que no es todo tal y no tiene nada que ver mediáticamente con el básquet de ahora. Bueno, claro, claro, entonces claro. el fútbol igual, ¿sabes? Pero sí, no sí. No sé sí, cuál sí. de las ¿Cuál de las dos industrias a nivel mundial será más fuerte? Yo creo que el fútbol mueve mucho más dinero porque los contratos son más heavy y tal. Bueno, no. Que no lo sé, porque en Estados Unidos también... Es que se allí, les va la tam pelota, allí también tal. se les va la pelota con, con la pasta y se les va la pelota luego con las publicidades, porque allí son los reyes de la publicidad. Si, no. comparamos, si comparamos aquello con esto, allí son los reyes de la publicidad. Porque de golpe te pagan una millonada para que te pongan en Times Square en gigante en todo el edificio y a tomar por culo. ¿Sabes? O sea... Oye, y ahora, ya que estamos así un poco yéndonos por las ramas todo el rato, porque al final es que es un tema que se abre mucho porque habla de. Sí, se abre un montón, se abre un montón. Si esto es lo bueno. que me gusta a mí también. ¿Qué le ha parecido a la peñita y el intermedio de la Super Bowl? con mister doctor Drey. Lo, estu lo estuvimos viendo lo estuvimos viendo por aquí unos cuantos y a ver yo eh. decir decid por ahí reaccionar por ahí en el canal y decir cositas por ahí por el chat ¿Qué os pareció la el intermedio de la super bowl os pareció eso rap o no os pareció eso rap tío Contarme, co contarme cositas, contarme cositas, a ver, explicarme ahí, pochísimo, ¿por qué pochísimo, Cristian? A ver. A mí no me moló nada, tío. Me a ti tí tampoco, tí tampoco te moló. ¿Sabes lo único que me moló? Que saliera ¿Verdad? Snoop Dogg haciendo un Seawalk y haciendo la, 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 la C de los Crips. Dije, mira, el tío, con sus casi 60 años y todavía tío? está representando al barrio. Pero el resto, va a basura, Canel. El en ese to gordo, yo que parecía un ceporro, colgado de ahí con mucho chorizo... madre mía, no. Vaya bullshit. A ver, a mí, por ej a mí sí que me gustó, pero me gustó por, por lo que era. Por ejemplo, el, el escenario que habían montado me pareció increíble. Pero si es que son es, son es Estados Unidos, bro, Showtime. Claro, pero por eso, o sea, yo creo. Entiendo que no es el mejor show de ninguno de ellos, pero por ejemplo, lo acaban de decir por ahí: el trozo de Kendrick es increíble. Paso ese, <laughs> no, no de ese pibe yo. Dios. No he escuchado un tema de Kendrick en mi puta vida. No hostia. le he dado play a nada. Imagínate hostia, pues, el nivel de pues, que me da. Hostia, pues ese tío es un jefe, eh. Sí, sí, sí. Y me parece bien, pero, pero... yo no lo voy a escuchar. Hostia, hostia No, no Hostia, duras declaraciones <laughs> Duras declaraciones <Exacto. risa> Desde, Solo escuché un tema, el verse control ese que decía que era el rey de Nueva York y dije ¿cuesta nen ¿Me estás contando si eres de Los Ángeles tira de Los Ángeles con las palmeras, <laughs> Joder, estamos bien, eh <laughs> Pues a, a mí sí que me gustó, me lo pasé bien, tío a mí me gustó por el hecho de, de lo que era el show en sí, ¿sabes? A mí me gustó lo que uh. fue la, por decirlo así, la juntera. Eh, fue juntar a un montón de abuelitos y una abuelita por ahí y hacer sus cosas de abuelos. Que está guay, ¿sabes? O sea, a mí me, a mí me gustó por eso, por, por las vibes, que probablemente pues no es el mejor show del mundo. Pero, pero me parece, me pareció bastante guay. Si comparamos con otros con otros años de la Super Bowl, a mí me pareció bastante guay, eh. A mí, personalmente. Personalmente, claro. O sea, a ti puede no gustarte y ya está. Pues no te gusta, pues ya está, ¿sabes? Pero... <laughs> no, sí, no sé. No, no, no me hizo mucha. No me moló mucho tampoco, la verdad. Solo me moló. Ya te digo, solo me molo Snoop Dogg un poco. Y porque es al que más. Al que más puedo. Al más audible, para mí. Doctor Dre, bro, todavía está haciendo los putos temas de Chronic 2001. Bro, ya está, ¿no? Deja de robar, nen. O sea, sácate un disco nuevo, eh hijo puta. me estás contando, man? ¿Sabes? A ver. Con los putos pianitos. Pim, 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 ya, ya fue, bro. Y encima encima se hace en el Steel Dre que lo ha escrito Jay-Z. O sea. ¿Sabes? <laughs> Ni siquiera te has inscrito Me... tú la otra. Ya, pero coño, es lo que hay, tío. Yo qué sé. Ghostwriters ah, siempre han un... habido, hombre. <risa> 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 Toma por culo. <risa> 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 Me parece increíble. A ver, eh, yo lo veo como eso, ¿no? Como la juntera, como otro día, mira, otro día lo que voy a hacer es coger varios, varios años diferentes de Super Bowl sean rapo no y voy a comparar shows otro día voy a hacer ah, eso sí. aquí en directo tío voy a pillar guapo, años eh. diferentes de la Super Bowl pero no años seguidos sino a lo mejor voy a, voy a intentar pillar varios vídeos diferentes de mira mata o sea se me ha ocurrido aquello tal y voy a comparar voy a comparar espectáculos de la Super Bowl a ver si este fue top o no fue top porque también nos solemos quedar con lo último que vimos de norma general entonces vamos a ver si. Vamos a ver si. si eso otro día sucede. Y. Y compararé eso por ahí. Te, te avisaré para que estés chequeando ese día el, el directo. Te avisaré para que estés chequeando y, y puedas comentar: pues este es mejor. ¿Ves cómo ese era una mierda? No sé qué. <laughs> a que me ponga tu hater ahí. Vale, 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 vale. Más cositas, más cositas de, de, del, del básquet. Hay un trocito aquí del, del, del artículo este, que ya pasando de, de, de Iverson, porque hemos tocado un montón de, de Iverson, pero aquí vuelve a, a decir, bueno, lo, os lo leo rápido. Dice, problemas en el paraíso, paraíso, código de vestimenta, que es lo que estábamos hablando antes del dress code que impusieron en, en 2005 con lo de con lo de Iverson. Iverson empezó a llegar a los sitios pues vestido como un gangsta, tío, y eso a la peña de la NBA no le hacía una puta gracia. Y gracias a este señor, o por culpa de este señor, decidieron poner un código de vestimenta para los jugadores, tanto dentro como fuera del campo, que es que es increíble lo que pasa que este dentro del campo luego volvía a hacer lo que le daba la puta gana. Fue quíe eh, este señor, lo ha dicho antes Marte, hago un resumen rápido, que cada partido que, que tenía que pagar una multa por, por el dress code, el tío llegó a un punto que dijo, ¿cuánto queda de temporada? Tanto, toma, la multa de todos los partidos, déjame hacer lo que me salga de la punta de la polla, pesado. ¿Sabes? O sea, literal. Y de ahí ya pasamos a un trocito que tengo aquí que dice, un futuro prometedor, y dice Jay-Z y Drake. Y hablan aquí de los dos. Dice, los años oscuros parecen disiparse y el básquet parece estar listo para retomar su relación con el hip hop. Dada la enorme popularidad del género y las cantidades exorbitantes de dinero que se están manejando, la liga parece tentada a acortar distancias, después de toda la movida de, de Iverson, y dejar que los músicos vuelvan a involucrarse, como Drake, que es embajador de los Raptors de Toronto, o jay -Z, que fue uno de los dueños de los Brooklyn Nets. Directamente ya embajadores y dueños de equipos bueno, claro, de jay básquet. Es... Jay-Z compró los Brooklyn Nets. Sí, y... sí, sí. Y movió el estadio a Brooklyn. Correcto, correcto. <laughs> Increíble. Increíble. O sea, para que veáis que hay una. una... Esto ya lo veo en parte un poco negocio, ¿no? O sea, al margen de, de que al tío pues le flipará el básquet, tendrá sus estrellitas favoritas, sus jugadores, su tal, como todo el mundo que le gusta algún deporte. Pero ya eso también lo veo en parte un... Una acción de negocio, ¿no? Un, un gesto de decir, esto me va a generar pasta, me voy a gastar pasta, pero me va a generar pasta, aparte pero ya es otra conexión más. El dinero que genera el rap llama a la NBA, que también genera mucho dinero. Al final los ricos se entienden entre ellos. Y en el rap, en el hip hop, hay muchísimo rico. Hay muchísimo rico. Bueno, es que el hip hop es el nuevo pop, tío. Sí, tal cual. Es así. O sea, tú escuchas ahora cualquier cualquier artista que salga en la radio y es raro que no tenga algo del hip hop. sin sí, que no tenga sea, un toque. Ya sea country, pop o lo que sea, tiene Correcto. algo, algún sonido, algo robado del hip hop. Porque es que es el, es, la, es el nuevo pop, tío, mundial. Que sí, que sí, que sí. O sea, desde hace muchos años ya en Estados Unidos es lo segundo más escuchado. Después del country, no sé cómo estará a día de hoy pero el country sigue siendo lo más escuchado allí increíble también tienen todo el sur de Estados Unidos y toda esa movida que hay pues mucha gente que escucha eso y, es, y esos territorios son muy grandes no pero después de eso desde hace muchísimos años el hip hop es lo que más suena en la radio de Estados Unidos y al final como la tendencia global ojo el gatete <laughs> Bueno, pues acabáis, a, a, os acaba de pasar un gato negro por la cara, chavales. Otra vez. Dos veces. Dos veces por si acaso. Os falta pasar por debajo de una escalera, niño. Mira, aquí hay una, ¿eh? Mira, mira, ahí tenéis una escalerita también. ¿Qué te estaba diciendo, tío? ¿Me ha, me ha desconcentrado el gato. O la gata. Gato, gato. Gato, gato. ¿Qué te estaba diciendo? Que encima, mira, ¿eh? Lo tenéis en la escalera. Si queréis pasar por debajo con el gato encima. Qué grande, tío, qué grande. Me encanta, tío. Me encanta. Además, escúchame. Inciso. Juego con mucha gente a videojuegos con la que hablo al Discord y tal. Y suelen tener una manía de meterse entre la pantalla y la persona en cuestión, los gatos. Suelen tener la manía de querer pasar por delante tuyo. Es, es una movida. Porque he escuchado un montón de veces en plan, aparta gato, ¿sabes? <laughs> o sea, aparta gato. Y nada, no, es que tenía al, al, al gato aquí encima del teclado, casi, ya no sé qué, ¿sabes? O sea, con... <laughs> me reflipa. ¿Qué estábamos hablando? Que alguien me recuerde de lo que estábamos hablando, por favor. Que se me ha ido el hilo con el gatete. <laughs> ¿Alguna tontería? Seguro. Está, bueno. está aquí escuchando, está todo flipado. Hombre, claro, estará estaba flipando. Siendo, estaba sentado aquí mirando la pantalla como diciendo, ¿este quién es que habla aquí? Mira, The Hat Wall lo confirma. El mío cuando curro entre la pantalla y yo. Claro. Es que, es que los gatos son así. Los gatos son así, tío. Buscan no incomodarte, sino darte un poquito de por culo y luego te dan mimitos. Pero buscan un poquito tu atención cuando ellos quieren atención. Pues estábamos hablando de Jay-Z y de Drake, tío, que llegan al punto de ser eh, embajadores de equipos de básquet incluso de, de ser dueños de equipos de básquet. Y, y es Heavy lo que decía, ¿no? Que como la gente con dinero se llama con el con dinero, ¿no? Y estábamos hablando de la música, ahora me he acordado, he retomado el puto hilo. Que al final el hip, lo que estabas diciendo tú, el hip hop es el puto nuevo pop. Sí, sí, tal cual, perdón, ¿eh? Tranqui, tranqui. Y al final, es, pero es lo que dices tú. Paras un coche en el, en el semáforo de cualquier ciudad. Y ya no es que estés escuchando al Morat o al Zombie, No, no, es que casi todos los ritmos de fondo que escuchas me suenan familiares. Claro. Pero de hace mucho tiempo y de lo que llevo escuchando yo prácticamente toda mi vida. Que no es algo que... No que otros estilos me chirríen, pero que no es algo que diga yo, Uy, esto es súper diferente. ¿Sabes? El, el pop ha cambiado de, de escuchar a Alejandro Sanz a directamente, pues como he mencionado, yo que sé, al, al Morat, por ejemplo, ¿no? El Morat este es, es pop, ya. Yeah. Por más trap que sea, eso es pop. Lo escucha todo el mundo, todo el puto mundo. Ese chaval se ha, se ha convertido popular que es lo que significa la, la música pop, pues la música popular no es un género en, que, en cuestión tampoco, ¿no? Y, y es increíble cómo han cambiado las tornas también. ¿Veremos aquí movidas de fútbol con traperos o no? Seguro. Y con, y con rappers, la, ¿la veremos dentro ¿Cómo? de no mucho? ¿o ¿Qué tú crees? Ya, ya las hay. Ya hay muchos, ya hay muchos jugadores de fútbol que se han hecho, se han grabado vídeos para sus redes sociales escuchando temas que les han hecho. Eso es de traperos, a saco. Es, Hay un montón, es bro. Eso es verdad, ya. Es que es increíble. Con esto que decías ahora, con esto que decías, eh, me, da, me da como para... Da para da pa otro episodio, ¿eh? Porque esto que decías que ahora, a, que, que bueno, como que el Morat es pop y tal y cual, porque lo escucha es popular, ¿no? Y tal. Pero es que... El hip hop hace muchos años que se hizo popular, que se vendió. Pero por el simple hecho de, cuando, cuando el hip hop salió, lo que molaba es que relataba la realidad de lo que se estaba viviendo en el barrio realmente. Mm. ¿Sabes? Mira rappers de light y mierdas así. Ahí ya se contaba, ¿sabes? En algunas de estas movidas. Y sin embargo, a partir de ahí, como vieron que la fórmula funcionaba, la mitad de los raperos de hoy en día, ¿qué te venden? O sea, mira la historia. yo, no por meter mierda otra vez, pero mira, por ejemplo, la historia del Moral. No, yo robaba bolsos, yo vendía bolsas, yo no sé qué, todos son unos gángsters, tío. Todo, al final, el planeta es gángster, bro. A mí que no me engañen, bro. Este tío sería un chaval de un barrio normal, chungo, que estaría ahí. Pero escúchame, si tú vendes bolsas o haces trapis o robas, no lo dice, bro. La peña que hace eso está callada. O sea, ¿sabes? Yo no he claro, visto en, los a los cobardes grabar vídeos. Claro, yo, en, 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 mucho, a en muchos casos yo creo lo que pasa, que no hablo ya de, de, del Morat en concreto ni de nadie en concreto, pero en muchos casos yo creo que lo que pasa es que estos chavales a lo mejor han movido algunos gramos. Y quién no. Pero, pero es que eso no es nada, me explico. O sea, como dice un amigo mío, hasta el más tonto hace relojes. Quiero decir que eso es que es prácticamente normal, sabes que el que no lo ha hecho es porque muy bien has tenido toda la vida de puta madre para hacerlo todo muy bien, pero. Conozco muchísima gente que lo ha hecho, que no son ni, ni piezas siquiera, ni, ni son mala gente, ni son unos kinkies, ni son unos delincuentes. Pero conozco mil de personas que han hecho eso y que lo veo algo como mazo de normal dentro de lo que cabe. O, o más que normal, habitual. ¿Sabes? Entonces, yo entiendo que también son chavales más jóvenes, que se crían de otras maneras, tío, y. Y puede ser que vean esas cosas y que las vean constantemente. Y que incluso muchos de ellos se atribuyan esas acciones que ven a ellos mismos. Sin que las hagan ellos. Pero al final es lo que vende. Al final es lo que vende. Luego ahí, luego ahí se nota quién y quién no. Cuando acabas teniendo a esa persona en la cara, se nota de verdad quién y quién no. ¿Sabes? O sea... He escuchado, y, y no es como algo de lo que me enorgullezca ni nada así, ¿no? Pero he escuchado cientos de miles de raperos que hablan en sus canciones que se fuman 78 mil millones de porros y que no sé qué, y que no vean la fuma que llevo, porque llevo 22 bloons y no sé qué. Y luego, cuando me he ido a hacer el segundo porro, me han dicho, ¿ya te vas a hacer otro? Loco. <laughs> ¿Sabes? Entonces, ya me espero cualquier cosa. Al final es un. Y ya lo interpreto como que en muchos casos en muchos será real, en otros no, pero en muchos casos es un papel que me tomo para cantar. Yo lo pongo un ejemplo de, de un, un discursito que daba el sicario, lo he mencionado alguna vez aquí. Pero el sicario decía en, en un bolo de aquí de Barna, dijo que de hecho está grabado, hay un DVD de, de eso y todo por ahí. Y el tío decía: Os Voy a cantar una canción. Que hablo que soy un vampiro. ¿Vale? O sea, porque hay un montón de peña hablando de que vende gramos... Diciendo que no sé quién me ha vendido cosas... Que no sé qué, que no sé cuánto... Y esto mentira. Dice, y para contaros eso, que es mentira... Os cuento que soy un vampiro. ¿Sabes? O sea... Tiene lógica. Cuando me lo explicas así... Tiene toda la puta lógica del mundo. Sí, que sí que hacías canciones de vampiros que te molaba mucho el, el horror horrorcore y tal no sé qué pero es que nadie se pensaba que fuese Nosferatu de verdad en la vida real es que el problema es que sí que hay gente que se cree que porque insisto habrán casos que sí y habrán casos que no pero hay gente que sí que se cree que estos chavales mueven lo que no está escrito y que duermen en un, con una almohada y con una UCI debajo de la almohada, ¿sabes? Ahora, ahora, que, ahora que dices lo del horrorcore y todo el rollo, él, hace poco me vi, me vi el uno de los orígenes del, del horrorcore y está considerado un tema que ya, lo, ya te lo pasaré, que no me acuerdo uh -huh. cómo se llama, ¿no? de Bickel. Y el pavo hace Hostia. como una simbiosis de su vida y está brutal, bro. O sea, mola mucho. Y habla como eso, de que estaba en centro de acogida, de que odiaba a las monjas que lo cuidaban, pero lo hace de una manera en que sientes que el tío está hablando una realidad que ha vivido y es, es muy bestia, tío, ¿sabes? Pero luego te pones temas de actuales y todos son, muevo kilos, no sé qué, tal, voy a cocinar la va, va, tengo tías en la cocina, en pelotas. Es, bro, ¿cuántas pelis te has visto, tío? Breaking Bad, tío, lo hemos visto todos ya, tío. O sea, acuéstate, cabrón, ¿sabes? Nah. Claro, yo, yo insisto y siempre digo lo mismo. Evidentemente, de, ese, de toda esa gente, habrá un porcentaje de gente que no mienta. Habrá un porcentaje de gente que, por inconsciencia o no, dice esos actos delictivos que hacen unas canciones. Que a lo mejor se cree que está salvaguardado porque son canciones y tal. Si algún día la cagas, por más que digas que son canciones, les suda la polla eso. ¿Sabes? Los de los de gente jodida es el, el discurso que dices tú, es lo que dicen siempre los de gente jodida, dice, "Yo escucho a gente hablar de mover kilos de no sé qué de no sé cuánto." Yo callado, ¿sabes? Y Qué voy a estar diciendo que yo muevo kilos que no sé qué para que luego pueda venir la policía diciéndome, "No, es que te he pillado con kilos y es que tú en las canciones dices que mueves kilos." ¿Sabes? Entonces no, hermano, yo callado y ya está, ¿sabes? Ya, ya lo dijo Ya lo dijo El Chiri en su momento con un tema con Aquil que le escribí y decía Bad Boys Moving Silence. Tal cual. O sea, ya está, tío. Que Tal Igual cual, te vaya. convencido. Arriba en el cuarto primera que tiene un pale de cocaína ahí. Pero es que no lo voy a saber. Porque la, la peña que hace eso es que es Fujitsu, bro. Es que nadie hace bandera de algo así. Porque, porque se le acaba la, la tortilla. <laughs> Tal cual. Tal cual. Tal cual. Por Te eso tenemos que, que entender que ese, ese fenómeno pop viene a raíz de ahí, a raíz de vender eso y exagerarlo. Es como, vale, quiero ser, quiero ser trapero. Si yo quiero ser trapero, o, o bueno, no trapero, yo quiero petarlo ahora mismo. Necesito en un vídeo pibas, carros, dinero y, y pintas estrafalarias. Que la peña diga, hostias, ¿qué lleva? Ya está. ¿Sabes? Por eso molaba Blackstar, por eso molaba Common, por eso molaba Cañi cuando salió, por eso molaba tanta peña, bro. Por eso molaba Triple Quest, porque estaban fuera de. de era como hostias. Porque estos tíos de la Soul eran considerados los hippies del hip hop. Tío. Sí, sí, tal cual. O sea, en la época no había nada más desenfadado que ellos. O sea, pero nada. No había nada más happy y desenfadado que esa gente, que de la Soul. O sea, aún si recuerdo lleva... el, el, el vídeo que tenían de, de Mago de Oz, tío. Que aparte estaba el vídeo increíble. Más happy que eso. Pff, pocas cosas, tío. Con Redman. Con Redman haciendo de, de Oz, correcto. Haciendo del, del fucking mago, tío. Brutal, brutal, brutal. Pues escúchame, a ver qué más hay por ahí. Suéltame alguna data que tú quieras soltar. Porque son casi las doce y media ya, tío. Con la ya, 10, la verdad. Entre, se, me, se me Está acabando un la, poco la pila. Sí, 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 yo estoy igual. Si yo estoy y igual. Si me allá. levanto tempranico y... Estoy yo con la pila ya, fuck dead también. Pero bueno, queda pendiente un volumen 3, ¿vale? Queda pendiente un volumen 3. Bueno. Dentro de un mesecito, de dos mesecitos, lo cuadramos y tal. Y, y la verdad es que, tío, se me han pasado. ¿Cuánto llevamos ya en directo, tío? Una hora 44. Y me parece que se me han pasado 30 minutos, tío. Porque siempre Y además siempre que quedo contigo, me pasa lo mismo. O sea, siempre me pasa lo mismo. Es en plan, nos vamos a, a ir ya y como estamos en un tema de conversación, ya te digo, tío, eh, te acompaño al autobús. Me eso a la polla. Vamos a acabar de hablar esta mierda, ¿sabes? O sea, porque siempre tenemos mucha conversación, Martín y yo, tío, y, y aparte es que siempre... Pasa esto, pasa esto, que empezamos a saltar de tema a tema, de tema a tema. Eh, espero que os, os haya gustado también la charla, la verdad, pero siempre nos pasa esto. Y, y probablemente en la siguiente charla que hagamos, igual que pasó en la anterior, vuelva a pasar esto: que empecemos hablando de un tema y empecemos a saltar, a saltar, a saltar y tal. Pero en resumidas, en resumidas, hemos, hemos, hemos explicado muy resumido y. Y con lapsos de tiempo, porque se podía profundizar a full en el tema, seguramente. Solo, solo hablando del docu de Iverson desde el principio hasta el fin, como hasta el final, bien, da para un stream entero, incluso para dos. Mira, mira. Voy Soy... a decir dos cosas últimas que, que esto está muy interesante, sobre todo para cerrar con lo del Iverson. El tío llegó a acusar al comisionado y a la liga de racistas y declaró que el nuevo dress code era un intento de que la liga fuera más atractiva para el público blanco y así llegar a, más, a ganar más dinero. Y luego dijo, dijo, el, dre el dress code no es quien soy y no me permite expresarme. Están atacando a mí y a toda mi generación. Es heavy eso, ¿eh? Es heavy, sí. Es heavy. Es heavy, pero es que... Ah, es mira, un, mira. Es, en parte es una realidad. Claro, que se me ha olvidado la frase más bestia, que estoy ya medio asobado. Y el punchline del pavo para acabar el discurso dice: Puedes ponerle un traje a un asesino, pero sigue siendo un asesino. ¡Pum! <laughs> <laughs> Niño, Normal. o sea, es, es increíble. <laughs> Datas, por ejemplo, de Iverson, llegó a grabar un disco. Llegó a ah. grabar un disco. El cual por lo, visto, eh, era, eh, por lo visto era... Pero se filtraron algunas cosas y por YouTube se encuentra alguna cosita seguro. Sí, hay temas. Pero por lo visto bastante mal, pobre chaval, pues no jugaba muy bien a, a básquet y era muy bueno en fútbol americano también. De hecho, dejó el cuarto? fútbol americano, justo fue quarterback y dejó el puto fútbol americano. Para, para jugar a básquet, porque se lo pasaba mejor. Buenas noches, Ciara. Datas así de este señor hay mil. Y si os mola el tema, ya os digo que en, hay un apartado en el Discord que se llama Siempre Fresh y todas las movidas que vayamos hablando, eh, Marte y yo, con la data y demás, os los dejaremos ahí todos los links para que luego podáis echarles un vistacito y pillar la data y seguir profundizando con todo. Suelta, suelta por ahí. Vale. Sí, la última cosa, antes de que ya, ya me quede todo hecho mierda. Ya había preparado, ya, pero eh, soy un desastre, entonces me han pasado varias movidas y ya, eh, me he dejado el tablet, bueno, unas historias. Pero ya había preparado unos links y quería dentro de esta sección, como siempre, como soy muy curioso y voy viendo cosas, como dar tres o cuatro tips para el que los quiera, si los quiere ver o no. Cosas que a mí me entretienen y que me mantienen ahí un poco entretenido. Entonces, traía un canal de un pibe que se llama Brema, que es un pibe de Los Ángeles. Todos que... estos links igualmente me los pasará y van a estar en el mm. canal ese que os he dicho, ¿eh? Pero, Pero explícale bueno, Para, para dejarlos calenticos y si a alguien le pica, ahí, ahí. Brema es un pibo que tiene una marca que se llama Unofficial Legacy y los pibes han ido ahora el primer año al Complex Con y tal, y mola porque hacen como un rollo de youtubers que me, me grabo todo, cómo creo la marca, cómo hago las fotos con las modelos. Y está bastante guapo. O sea, el contenido entretiene mucho y si te mola la ropa y el rollo, está, está muy guapo. Luego había traído unos pibes que se llaman Views eh, from the Vault, que, que son unos pibes de Nueva York, que solo se dedican a ir a tiendas de, de fitted caps, ¿vale? Y solo compran Snapback y fitteds. Y... Y hacen reviews de las mejores tiendas de gorras de béisbol, NBA, no sé qué. Colores Hostia, locos. Eso, los pavos han sacado unos pins que los pones en el agujerito. En el agujerito de la gorra, para no agujerearla, Hostia. ponen los pins ahí. Y tienen como todo un rollo. Y está súper interesante. Está muy guapo. Eh, luego tengo otro que es mi preferido, que es un pibe chino que es de la bahía de San Francisco. O sea, él nació allí, pero es de padres chinos. Y se llama Kisi TV. Y este pavo solo habla de fites, de tejanos japoneses y de vapestas. Hostia. ¿Vale? Y mola mucho. Y aparte es un poco el anti-youtuber, porque no hace vídeo de 10 minutos. Saca un vídeo al mes y es de una hora y media o de una hora a tres cuartos. Y vale, hace este entrevistas es Estas es notas que me comentaste. Este es el notas que me comentaste que hacía ¿no? como movidas largas y. Sí. Qué guay. Y la, la edición. La edición está súper bestia. Y aparte de eso, el pibe ha llegado a un punto que es tan heavy que los San Francisco de béisbol lo llamaron para que hiciera el nuevo vídeo con las gorras y las beisboleras, tío, flipa. flipa Y el pavo estuvo invitado como a la inauguración y tal de la nueva temporada con Larry June y un montón de artistas así heavy. Y luego lo otro es el documental de Blackout que, que habla al principio de Jace y, y Fat Joe con los equipos de street basketball. Que luego ya te paso los links y los pones por si la peña. Yo los pongo, los pongo todos luego ahí. Pues nos vamos a ir ya, tío. Nos vamos a ir ya. Pero antes de irnos, aparte de daros las gracias a todos los que estáis por aquí, a los follows que me han dado Tony M995, Roller eh, CV. Escroto al viento, increíble, me flipa el nombre. <laughs> me flipa el nombre y, da, y David, David True o David y True. Muchas gracias por esos pedazos de follows y de verdad, muchas gracias, bienvenidos a todos los que venís de parte del Pomes y a los que no también, evidentemente. Muchas gracias Dynasty por ese por esa resub, tío. 12 mesacos ya, así pa doce 12 mesacos. Muchas gracias a todos y a todas, pero antes de irnos, ¿vale? Antes de irnos, os voy a poner una última cosa. No, Marte y yo desaparecemos ya. Pero os voy a poner una, una cosa que he puesto al principio del stream. Y ahora que puedo hablar, me gustaría decirlo bien, ¿vale? Tengo un colega, que es el colega que me ha hecho la interfaz, y, y justo hoy ha estrenado un vídeo para Sasuke. De, de Space Amurabi, ¿vale? El chaval se llama No Smoke, ¿vale? Eh, y hace unas animaciones que se te va la olla. Voy a dejar el vídeo aquí para que lo veáis. Echadle un vistazo porque vais a flipar de verdad con la animación del compadre. El tema también está muy chulo. Os voy a dejar con el vídeo puesto. Y cuando acabe el vídeo... Chapo Stream y nos vemos mañana o el lunes o cuando sea, yo os aviso por las redes, mis niños y mis niñas. Os quiero un montón. Pasadlo muy bien el fin de semana. Muchas gracias por Marte por venir, tío. ¿Alguna cosa que quieras decirle a la gente antes de irnos? Pues nada, que yo encantado de venir siempre, bro. Que perdón porque no me lo he preparado mucho esta vez, pero bueno. Eh, ha salido de puta madre. Yo me lo he pasado genial, hermano. Como siempre, que estoy contigo, tío. Así Muchas que gracias, igualmente. Chavales, de verdad, muchísimas gracias a todos y a todas. Un placer como siempre. Voy a poner el vidiaco y nos vemos eso muy prontito. Vais a gozarlo, ¿eh? En serio, vais a gozarlo. del directo